¿Cuál? Oh, pues no tenemos más bajeras. Pues sí, ¿qué? ¿En serio? Mira, mira. Es claro. Mira. Cuidado, cuidado, que te vas a caer. ¿Qué haces, loco? Se tira aquí. Y se viene para acá. Y se viene. Bueno, pues están podridas las sábanas porque de hecho es que son las únicas dos bajeras que tenemos desde hace, ¿cuántos años? Desde que nos conocemos, ¿no? Desde hace 6 años y medio nosotros teníamos solo dos juegos de sábanas, ¿no? Estas las compramos cuando compramos el colchón, prácticamente. Cuando Que nos fue en Santa conocimos Susana. en Santa Susana, claro. Llevan 6 años estas sábanas y las bajeras se han podrido porque, claro, llevando solo dos juegos de sábana, cambiándolas cada semana y seguir lavando, lavando, lavando y poniendo, lavando y usando y así, pues se han podrido. Nada, tenemos que ir a Ikea, bueno, tengo que ir a Ikea a comprar sábanas. Pero voy a comprar solo bajeras, porque los modelos de sábanas de Ikea ya no me gustan y nosotros tenemos cama de Ikea, así que las bajeras sí que hay que comprarlas de ahí para que sean de medida, pero las sábanas no. Le traes escapatoria, Marco. Y le traes a un sitio con juguetes y va contando las sillas. Verde, rojo, amarillo, no, naranja, amarillo, no saben ni la madre los colores. Verde clarito, verde turquesa, verde oscuro. Marrón, digo negro, digo rojo, digo, ay, era gris. Intrusos, Ibescu. ¡Intrusos! ¡Corre, Marco! Bueno, nos hemos venido al McDonald's. Inicialmente íbamos al Burger porque pensábamos que en el Burger hay esta clase de juegos para niños. Teníamos mucho tiempo pensando en ir para llevar al niño, más o menos. ¿Quién hay ahí? ¡Tushi! Loco, vuélvete loco. En fin, total, que fuimos al Burger y entró Leo y ha dicho que no había nadie. Nada, ¿no? No había nada. En fin, pero estaba cerrado, dice Leo, así que me acordaba de que este sí que tenía seguro o algo así, pero no sabía si está abierto. Lo mismo, como es agosto, ¿sabes? Y nada más entrar por la puerta, dice Leo, ala, olvídate del niño. La verdad que aquí es el único sitio donde te puedes olvidar del niño. No se puede salir, no se puede hacer daño. Jolín, qué bien. Ves que vamos a venir todos los días aquí. Sí, ¿no? De verdad. Bueno, tiene muy poco juguete, ¿eh? Muy poco juguete. O sea, ese. Pero tú míralo. No tiene una trampolina, no tiene una Míralo de desde su piscina de bolas. perspectiva. Ellos son pequeños y esto es enorme para ella. Ni no sabe lo que es, no es que no fue. ¿Quién es, mami? Tuyo. Tito. Ay. Ni lo ha visto. Y dijimos, vamos a ir con los niños a merendar, pero merendamos nosotros. De hecho, es que no tengo nada de hambre, es un poco temprano para merendar, son las 5:30, ¿no? 6, ¿qué hora es? 6 y ahora. Pero es que Marco ha comido tarde. ¡Wow! A ver. ¿Tú qué tal? ¿Hola? Este era Leo que se volvió. ¿Qué coño hay ahí de niño? No hay nadie. No hay nadie, dice Leo al entrar aquí. Toma, olvídate del niño. Es que aquí te puedes olvidar del niño. ¿Sí, no? Está chulo, ¿no? ¿Qué?
¿Qué tal? A ver qué tiene. No tiene nada. Dios, ¿se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Sí, más niños. Marco. Ahí era Leo gritando, ¿no? Ah, muy buena merendada, ¿eh? Mira cómo baja el tío. Tumba. Ya está, ya está, Marco, ya está. Adiós. ¡Marco! ¿Dónde vas? ¡Marco! A ver, mi chiquita, mami. A comer, machitos. Yo vengo muy surto. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Justo, ¿eh? Nueve. 10. Me encanta como dice 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1. Tu cosita preciosa. 10. Qué bonito es. 1. 2. 2, 3, 4, 5. Es el modo bruto. Un salvaje. 2. Uy, este es un. Así. Yo me acabo de hacer las uñitas, que llevo repitiendo este color como tres veces ya, tres semanas seguidas. Y me quiero poner estos parches, bueno, no sé si se me han secado bien las uñas. Me quiero poner estos parchitos en los ojos. Pone parches para ojos de hidrogel con oro. Tío Abel. Un poco de ahorro. Me voy a poner un diente. Bueno, y esto en realidad yo no creo en estas cosas. Además, esto tiene que ser no tienen que ser súper buenas, vamos. Si hay de las buenas, este no es de las buenas. Pero como me lo han regalado, me lo ha traído un amigo.
Me los voy a poner. Total, si no pierdo nada, ¿no? Tampoco se me van a cambiar de color los ojos. A ver, ¿cómo se pone esto? ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uy, están mojaditos! ¡Siete! A ver. Yubi, ¿esto se pone para acá o para acá? Para acá, ¿no? Así, así. A ver. ¿Pero es tan grueso? Sí. Ah, qué chulo. ¿Solo hay dos? Sí. ¿Tú querías también? Ay, qué chulo, porque está fresquito. ¿Pero y cómo hay que hacerlo? Nada, ya está. ¿Y se puede reutilizar? ¡No! Aquí la mujer quiere también. No sabíais, pero Leo es muy... Okay. Me quiero cuidar. Hombre, hay que cuidar. Bueno, bueno, cuando le entra, ¿eh? Oye, ¿y las mascarillas esas que compramos la última vez de Mercadona, nos las pusimos? No, la negra no. ¿Verdad que no? ¿Era negra? Sí. Tiene que estar en la cocina. Yo quiero. A ver cómo era. El grueso para afuera, ¿no? ¡Hola! ¿Así? He puesto uno más abajo y uno más arriba. ¡Ah! Este se despega. No me mires, Leonardo, no me mires. No me mires. Déjame en paz. Uy, parezco un gatito. Arr. Oye, esto se cae. Claro, pues tienes que poner boca arriba. Así. ¿Así? Es que se resbala, este como que tiene más líquido. Uy, se me va a entrar el ojo. Bueno, me voy a quedar boca arriba. Que si no se me van a ir los parches. ¿Cuánto tiempo había que quedarse? 15 minutos. Bueno. Bueno, se me van a quedar los ojos de oro. De oro, sí. Se me van a ir las bolsas y todo, ya verás. Bueno, hoy es domingo. Y nuestro plan es estar con la tripa para arriba. No, en realidad no tenemos ningún plan. Si son las 12 de la mañana y papi está jugando un poco con Nene. ¿Nene? Porque tiene ganas de jugar mi nene. ¿Nene? ¿Nene? ¿Dónde? ¿Dónde está el nene? Uy, que viene. Tata. Uy, que viene. No, esto no es Tata. No, 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 no. ¿No es Tata? Eso no es Tata, es una caja, mamá. Es una cajita. ¡Uy! ¡Caballito, caballito, caballito, caballito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Agárrate bien! Caballito con papá, caballito con papá. Pero cómo. Guapo. ¿Qué tiene mamá los ojos? Uy, qué cara pone. ¡Qué chulo! Pero sujétate. Te mueven como a mí, te mueven. ¡Ay! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Con caballito! ¡Uy! ¡Yubescu! ¡Yubescu! ¡Se ha soltado mi bebé! ¡Ubusa, espérate, hija! ¡Se ha soltado mi bebé! Pobrecito, mira que lo veía venir. ¡Se ha soltado mi bebé! ¿Se ha soltado? Venga, súbete encima de papá. ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Hola! ¿Quién hay aquí? ¿Los chicos? ¡Chicos! ¡Hola, chicos! ¿De conejo? ¡Uy, papá! Oh, oh, oh.
Una, dos. ¿Qué risa tiene el mongolito? Mongolito de mamá. No te caigas, Marco. No te caigas. Agárrate bien, mamá. Agárrate, agárrate. Agárrate. Bájate más y ves que se vaya para atrás. Arquéate. Espérate que se va a bajar del caballo. ¿A que no era un caballo, Marco? Era un camello. Caca esto, vaya caca esto. Pero según tu picor de pie tenemos que salir de casa, ¿no? Claro, es que me estaba picando mucho el pie hoy, pero en plan el talón, la planta. Abu. Y es que yo cuando me pica el pie es que salgo de casa, tengo que salir, seguramente sea en plan hacer recados o hacer algo, pero salir de casa. ¿Qué es eso? Unas naranjas, Marco. Y igual que cuando me pica la mano, dependiendo de cuál es, izquierda o derecha, doy dinero o recibo dinero. Por ejemplo, con la derecha doy y con la izquierda cojo. Eso significa pues que me dan dinero, qué sé yo, me devuelven deudas o me viene del cielo. El cielo suele ser mi madre. Pero al igual que me pica la nariz, pero lo de la nariz siempre pasa, ¿eh? Lo de la nariz es, si me pica la nariz por fuera, me alegro. Si me pica la nariz por dentro, me pongo de mala leche. O sea, hostias. Vamos, que hay lío en casa. Y antes también tenía lo de la sal. Si se me caía la sal, es que voy a discutir. Y para, pues que no veas. O sea, en un segundo ya me ponía de mala leche con algo. Aunque fuese yo sola ahí en la cocina poniéndome de mala leche. Supersticiones, ¿verdad? Señora, ¿qué más tengo? Lo del silbato. Ah, pero no se puede silbar en casa. No me silbes en casa. Pero en el coche tampoco, ¿eh? Porque tiene techo. Y luego, ¿qué más tenía? Antes tenía lo de la basura, no sacar la basura por la noche. Tonterías, la verdad que tonterías. Luego tengo días que digo a la mierda todo. Ya no me interesa. Últimamente, como Marco duerme 4 horas al mediodía, como que no apetece salir de casa a estas horas, ¿no? Porque como son 4 horas, dicen, es que 4 horas sin niño, una maravilla. Entonces nos quedamos en casa para descansar. Pero claro, luego no sales, porque él se duerme ahora a las 12 y se despierta a las 4. Pero claro, no sales de casa, no puedes ir a comer con nadie, ni a casa de nadie, ni comer fuera, porque el niño tiene que dormir unas 4 horitas. Así que hoy no creo que salimos de casa. Oye, Ibescu, ¿no quieres ver una peli ahora que se duerme Marco? En vez de ir a jugar. Vamos a poner una peli con unas patatitas fritas, ¿no? Vale. Y la Coca-Cola. Y nada, y si no salimos de casa hoy, pues seguramente yo me pondré a editar y Leo se pondrá a jugar. Aunque si se despierta Marco antes, al carajo todo. A ver. A ver... Parezco más hincha. ¿Quieres mirar aquí en la cámara para ponértelo bien? Ajá. Uh-huh. ¿Ahí? Ah, pero ves, no, del otro lado no se pone. No, póntelo como yo. ¿Por qué? Porque se ve que no es la manera de ponerse así. ¿Por qué? Si se me queda pegado. Por aquí, se ha quedado como fuera, así. Vamos, que solo se puede poner de un lado. Pues si se me queda pegado, mira. Ya, más arriba, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo me lo he metido más en el ojo. ¡Pichuchi! Mira, papá. Marco, ¿qué tiene papá? ¿Papá? Papá es un gatito. ¿Cómo es el gatito?
Jolín, Yupi, no le pillo nada con la cámara para que haga como los animales. A ver, Marco, ¿cómo hace el perro? Caca. ¿Caca? ¿Has hecho caca? ¿Caca? Mira, lo va a hacer ahora, verás. ¿No has hecho caca? ¿Cómo hace el dinosaurio? Ah. ¿Y cómo hace el gatito? ¡Miau! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! ¿Y cómo hace la oveja? ¡Bé! ¿Y cómo hace el perro? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y cómo hace el dinosaurio? Esa fue la tripa de mamá. ¿Y cómo hace el gatito? ¿Estás cagando? No, pero no lo ha hecho bonito esta vez. Dios. ¿Qué tendrá con eso? ¿Qué tiene papá ahí? Papá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le salieron dientes y Vescu? Con 11 meses, ¿verdad? Es que yo me acuerdo, no. A Marco le salieron los dientes con 9 meses. Los de abajo, 10, 11. Cada 2 meses le salía. Con 11 meses le salieron las de arriba. 11, 12. Con un año y un mes le salieron los laterales de aquí, ¿no? Y ahora lleva un año y 5 meses. 5 meses, Dios. Un año y 3 meses, 4 meses. Un año y 5 meses, qué lío me estoy haciendo. Esto de 16 meses o un año y tantos meses me estoy liando. En fin, tiene 17 meses hace ahora el 4. Y no le ha vuelto a salir ningún diente. O sea que lleva... desde los 13 lleva 4 meses sin salirle dientes. No tiene más dientes, o sea, solo tiene 4 arriba y 2 abajo. Me parece muy poquito. Y en realidad come súper bien y mastica súper bien. Que yo no sé con dónde mastica, que no tiene muelas. 1, 2 Uy, qué sueño tío. Venga, vamos a dormir. Ya tengo sueño, mami. Todo débil de bubu. A ver, ¿cuál es el punto débil de bubu? ¿Cuál es el punto débil de bubu? Espera, que se ha puesto un bebé en medio. Uy, siento que me tira del ojo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Mamá. Quiere que le corra, mira. ¿Voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Ve, mamá, por él. Te voy a pillar. Mm.